una que se podía. Oye, Lupito. Te vas a llamar 2020. Te vas a llamar enero. Enero te vas a llamar. No, 2020. Asegúralo primero y ahí nos cuentas, o sea, básicamente. Ay, cuéntamelo, cuéntamelo. Ahí, asegúralo arriba, arriba. Sí, ahí sí. Uy, casi se escapa, lleva días queriéndose agarrar. Estamos en un lugar donde yo había querido capturarlo antes. Lo capturé. Me mordió, bueno, me embocó. Y en lo que él me emboca, porque hace rato no me mordió un perro, en lo que él me emboca, yo suelto el perro y se me va corriendo. Entonces, ahora que nuevamente lo volvemos a tener, ya lo agarra alguien y le digo, tenlo seguro hasta que yo llegue. Llegamos, casi vuelve a hacer lo mismo, se dieron cuenta, casi vuelve a hacer lo mismo de que muerde. Y sale corriendo, pero bueno, ya hasta que ya lo aseguré en el kennel, entonces ya es una garantía que va al albergue. Así que vamos a ver en el albergue cómo lo tratan los demás perritos. Luego lo vamos a meter en un cuarto separado hasta que sea examinado, le vean el problema de piel de sarna. Ya poco a poco abrirle sectorial clínico, médica, lo mismo. Pero bueno, todo el proceso que tiene que pasar para recuperarse. Y pues nada, si te ha gustado el primer rescate del 2020, hoy 2 de enero del 2020, suena ya largo decir 2020, me siento bien. Comparte este video. Para llegar a los 3 millones, para salir en el video. Estamos por llegar a 3 millones y el camarógrafo ya está ansioso por salir. Así que, es en otro video, vamos a hacer eso en otro video. Gracias.